¿Vas a entrar conmigo a quirófano? Lo haría si no tuviera que hacer otra operación. Pues tú te lo pierdes. ¿De verdad es necesario? ¿Aspiración sin instrumental? El paciente lleva horas inconsciente. No hay otra opción. Disminución de la presión arterial. Eylül, cada vez que venía a Turquía te buscaba. ¿Y tu mujer está al tanto de eso? ¿Mi mujer? Venga. No, no, déjalo, lo hago yo. Doctora, siempre me encargo yo. ¿Estoy castigado? Como sigas así, no harás más que eso. Una mujer ni a hablar. Apártala de mi vista. Si ese hombre muere, le prometo que enterraré a toda su familia, que lo sepa. Traedlo a la sala de curas. Ahora mismo. Muy rápido. El doctor Oza al teléfono. Has terminado, puedes irte. Muchas gracias. Chicos, os traigo una sorpresa bomba. Mi novia me está esperando fuera. He hablado con dos amigos policías y me arrestarán cuando llegue. Cuando pregunte qué pasa, le diré que mi crimen fue amarla. Un momento, ¿quién me va a grabar? Disculpe, voy a proponerle matrimonio a mi novia. ¿Le importaría grabarme, por favor? Hola, señorita, disculpe, deberíamos sentarnos. Perdón, ¿está coqueteando conmigo? Venga. Se viene pelea. Apóyese en mí, por favor. Suélteme el brazo, señor, por favor. ¿Cómo se atreve a tocarme? Señorita, escuche. En 15 segundos va a perder el equilibrio por completo y se va a caer. Será mejor que se apoye en mi brazo, por favor. Madre mía, ¿está chalado o qué? No me coja el brazo, suélteme. Por favor, hágame caso, soy médico. Sí, claro. ¿Médico de qué? ¿Va a hacer la gracia y decir que es el médico del amor? Le quedan 10... Deje a la señorita en paz. Agente, soy médico y sé lo que hago, por favor. Tranquilo, agente, lo estamos resolviendo. Señorita, le quedan 5 segundos, por favor. No se rinde. ¿Qué? ¿Cuándo se acaba el tiempo? Ahora. Deprisa, que alguien llame a emergencias. Vamos, vamos. Mira, el tipo lo grabó todo. Lo he visto 20 veces. Mira al doctor Ali. Mira, mira, justo 15 segundos y la chica se desmaya. ¿Cómo sabía que se iba a desmayar? No lo entiendo. Ese hombre es una leyenda. Siempre lo ha sido. ¿Perdón? Lo que no entiendo es... ¿cómo es capaz de saber dónde colocar las ondas sin utensilios? ¿Has visto a alguien hacerlo antes? No creo que nadie de nuestra generación haya visto algo así. Es un método antiguo y difícil. Mueve el monitor un poco a la izquierda. ¡No puedo más! ¡No puedo! ¡Me voy a volver loco! ¡Me voy a volver loco! La nueva doctora va a acabar conmigo el primer día. En menos de 8 horas se ha peleado con 10 personas y le ha abierto la cabeza a una. Solo está haciendo su trabajo. Déjala.
Sí, pero ya me ha metido en problemas con el Dr. Oath. Está operando sin su consentimiento. ¿No se podía esperar a que llegase? ¿El Dr. Oath está aquí? Vendrá ahora, sí. ¿Y si le ha colocado la sonda donde no quisiera? Ya ni se te ocurra decir eso. Tampoco pasaría nada. La paciente ha llegado demasiado tarde. Esto no puede ser. Dadme un golpe y despertadme mañana. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué va a pasar? Me ha dicho que venía él y ahora dice que vaya a la entrada. Si no le hubieras preparado el quirófano a la nueva cirujana, no estarías en problemas. No te quejes, Amo. Claro, tú no la has visto noquear a 10 hombres en urgencias. Siempre ha sido muy problemática. No te acerques mucho a ella y listo. ¿Tú la conoces? Por desgracia, sí. Si no quieres acabar calcinado, será mejor que me escuches. Ay, me voy a quedar en los huesos por el estrés. Lo que no entiendo es por qué el Dr. Selim abriría un cupo especial para alguien tan problemático.